Máxima de Holanda ha llamado mucho la atención con el outfit escogido para acudir a la tradicional recepción con el cuerpo diplomático en el Palacio Real de Ámsterdam. Un acto protocolario en el que suelen ser protagonistas los trajes de gala y las joyas. Sin defraudar lo más mínimo, la esposa del rey Guillermo Alejandro y apostó por lucir un favorecedor vestido de corte nupcial, firmado por la diseñadora británica Stella McCartney. El cual llama la atención por su escote asimétrico y su única manga abullonada, lo que le confiere un efecto capa. A su vez, por primera vez la reina holandesa lucía una de las preciadas creaciones de la hija del ex Vital Paul McCartney. Ante la sencillez del diseño, la reina rompió con la monotonía gracias a los espectaculares complementos. Por un lado, unos pendientes de diamantes con forma floral y perla a modo de lágrima. Por otro lado, un broche de perlas y diamantes rosas que perteneció originalmente al joyero de la zarina María Fiodorovna de Rusia, esposa del zar Alejandro III. Aunque la reina holandesa fuera de estreno, esta no es la primera vez que vemos este mismo vestido sobre el cuerpo de una miembro de la realeza europea. A finales de febrero de 2018, Charlene de Mónaco se lo puso para asistir a la gala de los premios Laureus World Sports, celebrada en Mónaco y que presidió junto al príncipe Alberto II. Optando por una estética mucho menos recargada, la esposa del soberano monegasco combinó el diseño con una pulsera y unos pendientes de brillantes en forma de lágrima.